Estonia es un país en rápido desarrollo con un sector turístico importante. Uno de los aspectos más interesantes de Estonia es su combinación de historia y modernidad. El país sorprende al recién llegado con su arquitectura contemporánea, cómodos hoteles, acogedores cafés y modernas galerías de arte. A la vez, su rica historia se hace realidad a través de sus veletas y torres, castillos e iglesias, rojos tejados y muros de piedra. Ya en el medievo, Estonia se convirtió en una parte inseparable del mapa cultural de Europa y el intercambio comercial a través de sus puertos la convirtió en una región próspera y de renombre. Una de las ciudades más importantes de la época es Tallinn. Es una de las escasas ciudades que conserva en buen estado sus murallas medievales, calles empedradas, iluminadas por antorchas y faroles, atardeceres sobre edificios de hace 5 siglos, visitas panorámicas desde el alto de Tompea, pero también el traqueteo de los tranvías, los bulliciosos mercados de artesanía, las conversaciones tranquilas en las terrazas de los cafés y los inolvidables días de la ciudad antigua. Llegamos a Estonia. Yo sé que muy poca gente conoce y visita de Latinoamérica este país porque está lleno de turistas. Estamos sorprendidos del país que tenés, realmente, de la gente y, bueno, las costumbres y cómo se facilita para la gente. Está bien, es poca la gente, pero, ¿no? Sí, sí, sí. Como he dicho, sí, 1,5 millones, todo claro. El mundo se conoce. Pero claro. En hecho, sí, como has dicho, tenemos mucho turismo. Ayer tuve un grupo de Venezuela. Sí. He tenido grupos de toda América Latina prácticamente. Claro. Entonces, sí, más y más gente en el mundo conoce a Estonia, aunque sea un país súper chico. Es un país con una historia bien turbulenta. Ha sido parte de varios imperios y ha sido conquistado varias veces durante los últimos 1,000 años. Civilización de Europa, del oeste, llegó aquí hace más o menos 800 años, en el siglo XIII, cuando Estonia fue conquistado primero por daneses y los alemanes. En el siglo XIII, entonces, en el siglo XIV, los daneses se van, pero los alemanes se quedan y surge una nobleza alemana. En el siglo XVIII llegó aquí el zar ruso, Pedro el Grande, y Estonia llegó a ser parte del Imperio Ruso. Pero el régimen zarista cae y matan al zar en 1917, y Estonia aprovecha de la situación y se declara un país independiente. Pero también todavía quedan muchas de las casas de madera. Y por ejemplo, la casa está a la izquierda, la casita verde, eso todavía tiene detalles de la época de los suecos. Entonces tiene la casita como 300 años, más o menos. Aquí a la derecha, mira, hay una casita azul, y una rosada, que les llaman las casas de Kenny Barbie, porque una es azul y otro rosado. O aquí en hecho a la izquierda ya viene mi casa favorita, que está a venta, que fue la casa de un cura aquí en Tallinn hace 100 años. ¿Cómo se llama este parque? El parque se llama el Parque de Kadriorg en estonio, o Valle de Catalina en español. El Palacio de Verano de Pedro estaba aquí, pues llevaron a la zona según su esposa. Entonces es la Casa Blanca de Estonia y lo construyeron en los años 30, entonces durante la primera independencia para nuestro primer presidente. Y pues se ve que enfrente de la casa del presidente no hay ninguna barrera, no. Solo hay 2 soldados que guardan la puerta siempre. Sí, sí. La bandera es azul, negro y blanco. ¿Con un escudo? Con un escudo, sí, pero el escudo es del presidente. Entonces la bandera del país se puede ver acá también, ya sin escudo. Y azul simboliza al cielo, negro al suelo y blanco
o paz, o inocencia, o pureza, o nieve, tal vez, que cada invierno tenemos mucha nieve. Pues entonces la mirada hacia el cielo, las piernas en el suelo y una corazón blanca limpia. Seguro. ¿Y qué religión tienen? Pues tenemos el fondo luterano. Entonces deberíamos ser luteranos todos, pero los 50 años del comunismo prácticamente destruyeron toda la tradición religiosa. Entonces ahora somos uno de los países más ateos del mundo. Uh-huh. Solo 13% de la población son practicantes de una u otra religión. ¿El colegio es gratuito? Sí. ¿La salud también? Sí, la educación toda es gratis, la educación pública es de muy buena calidad, además. ¿No hay colegios privados? También. Los que pues no que tienen resultados buenos pueden siempre pagar. Que sí, hay universidades privadas y escuelas privadas también. Pero la mayoría de los estudiantes, sin embargo, van a la escuela pública, que es de muy buena calidad también. ¿Ya viven extranjeros? ¿Vienen? Hoy también, aquí. En Estonia viven representantes más de 100 nacionalidades. Entonces, sí, aquí hay mucha comunidad internacional también. ¿Son bien recibidos? Pues aquí, en Estonia, como la población del país es pequeña, siempre nos falta gente. Y sobre todo especialistas. Es el palacio de Pedro el Grande, que él dejó de construir aquí en 1700 más o menos. Sí. Y es, hoy es un museo de arte. Entonces es el Versailles de Estonia. Claro, sí, es muy lindo y se conserva con los colores iniciales. Sí. Mira, ¿esa qué es, esa casa? La casita esa fue un pabellón así para los zares rusos para sentarse y tomar té cuando ya habían pasado por el parque. ¿Y de cuántos meses al año hace frío? Pues depende del año, pero tenemos los inviernos muy fríos, baja la temperatura hasta 5, 10 bajo cero. Ajá. Con 20 bajo cero los niños no tienen que ir a la escuela, es fiesta de frío. Sí. Y lo más frío que he visto yo durante mi vida fueron 36 bajo cero. Pero no puedes salir de tu casa. Y eso sí, es muy duro porque durante los meses de noviembre, diciembre, enero, los días son muy corticos, tenemos luz para 5 o 6 horas nada más. Claro. Y no es el frío que es lo que te deprime mucho, pero la falta de la luz sí es duro. ¿Y la calefacción cómo es? Pues, porque el tema de casas de madera, de... Se calienta o con madera o las casas tienen calefacción central. Ajá. Pero calentar con madera eléctrica es más económica. Claro, porque el tema de los leños son un riesgo para las casas de madera. Ay, eso sí, pero como todavía calentar con leña es la manera más económica, en el campo todo el mundo hasta hoy calienta con madera. Entonces, viviendo en el campo, prácticamente tu vida se rodea alrededor de la leña. Hay que cargarlo dentro, hay que cargar afuera la ceniza y todo el mundo tiene que tener leña para sobrevivir el invierno. Bueno, y vamos a ir al Relais Yató. Ustedes van a ver en Estonia uno de los mejores hoteles de acá, donde para la reina de Inglaterra y demás. Y el taxi nos lleva. Bueno, llegamos. ¿A dónde? A un Relais Yató. Muchas gracias al chofer. Gracias. Gracias. Nos trajo en este taxi ambulante que recorre la ciudad de Estonia. Estamos en un país que es como una ciudad salida de un cuento de hadas. Realmente Estonia nos sorprendió. Los invito a que la visiten, realmente. Mónica Peña, cuando me indicó que había un Relais Yató acá en Estonia, no dudé en venir. The building itself is more than 650 years old.
So the building is a heritage of the city, and the city is a UNESCO heritage. So the whole building, the whole property is under the protection of UNESCO. And for us, for the people who are owning the building, it's important to keep it well preserved. And for us, it's important to keep it the way it was been for centuries. We are not allowed to build extra doors. We are not allowed to build extra windows. We cannot change nothing much. We just have to keep the way it was before. And the building is not big. We are a small luxury boutique hotel. Yes. We have 23 rooms. We have a restaurant. We have a banqueting room, yeah. And all rooms are very different. Everything is unique. And the piano suite is famous for its guests, of course. We were honored to host the British Queen in 2006. We were hosting a Japanese emperor. We were hosting the Queen of the Netherlands, Beatrice. Yes. And many, many famous musicians like Sting, mm-hmm. and Lenny Kravitz, for instance, and bands like Limp Bizkit, for instance. So it's very different. Yes. And people prefer small, quiet hotels. So yeah. That's why they choose us. Él ama Estonia. Estuvimos conversando y realmente ama Estonia y por eso decidió invertir y poner este Relais Chateau. Ahora, queremos saber, ¿cómo está hoy Estonia? Estonia is a young country, and we will be celebrating our day of the restoration of independence in a couple of days. So we are fast developing. We are trying to develop a tourism. People are very dedicated to what they are doing, and we have a small population comparing to some large European countries. But people living in Estonia speak several languages. We are very far advanced in IT technologies. Skype, for instance, it's one of the things which was invented in Estonia. And so you can find Wi-Fi on every corner, even in the forests, you know. And we have different programs for how to develop the tourism, not only in Tallinn, but in all the regions. We have special programs of how to make people go to visit more outside the cities, the forest. We have special maps, we have nice beaches, we have nice facilities in this town, so you're very welcome. And of course it's safe, yeah, it's yes. Very safe. La gastronomía en este lindísimo hotel de Relais Chateau. So yeah, I was mentioning the restaurant. Yes. It's called the Bordeaux. Our cuisine is a mix of Estonian local goods. Potato. For instance, yeah, not only. First. Yeah, but our chef is coming from Latvia. We were already inviting people from also Latvia, Greece. Now we are preparing a special dinner with chefs from Switzerland. Mm-hmm. So we want to share our experience with them, they want to share their experience with us. So we are as a big Relais and Chateau family, we are trying to stick together and to make something special for the guests. Agradezco la invitación al almuerzo. Realmente nuestro viaje es muy acotado. Vamos y venimos de un país a otro, pero fue un placer visitar Estonia. Originalmente, cada casa aquí arriba era casa de una u otra familia alemán noble. Y los nobles alemanes, pues como dije, llegaron aquí en el siglo XIII, cuando Estonia era parte de Suecia o Rusia. Entonces ellos se mezclaron un poco con la nobleza sueca o rusa. ¿Y esta parte de la ciudad la conservan? Porque estoy viendo, bueno, ahí hay un techo. Sí, todo el casco antiguo es protegido por UNESCO desde 97. Ah, qué bueno. Entonces es muy difícil cambiar algo aquí. La gente que vive en los apartamentos, que originalmente fueron palacios de los nobles, sí. Hasta no pueden colgar una pintura en la pared. Ah. Prácticamente, no pueden hacer nada.
bizarro mix min velji do në keramit e tërras dam panna zim Facebook i sa ma sërrak sjallgin su nejtra Pilte sinus, min denda jur de kisu te gitarra Y aquí, pues, donde los tejados son de color rojo es el casco antiguo y si son del otro color ya es la parte nueva. Se ve dónde está el puerto de cruceros, acá, detrás de la iglesia blanca, que es la iglesia de San Olaf, la iglesia de los suecos, y es famosa la iglesia porque alrededor del 1500 fue el edificio más alto del mundo, o así se piensa. Y el edificio enfrente es el ayuntamiento histórico y se ve muy bien ahora a la veleta, allá arriba, y la veleta sí es un hombrecito y el hombrecito se llama el viejo Tomás y el viejo Tomás es un soldado medieval que guarda la ciudad y está allá arriba desde 1530, entonces es uno de los símbolos más conocidos de Tallinn, el viejo Tomás. Y acá hay un gallo de veleta. Sí, es que pues para los comerciantes que vivieron abajo, saber de dónde sopla el viento fue esencial porque los barcos tardaron 2 semanas en llegar desde Alemania aquí a Tallinn. Entonces, y si hubo más viento, llegaron más rápidamente. Entonces, cada casa originalmente tenía una veleta así. Nosotros hay como varias torres medievales, pues la muralla empezaron a construirla ya en el siglo XIII y hasta el siglo XVI siempre lo aumentaron, la ampliaron, lo hicieron más fuerte hasta. Entonces, la muralla tiene más o menos 500 años. Los nobles tenían su propia muralla, pero de eso no queda nada. Eso ya lo destruyeron todo hace siglos para tener más espacio. Aquí tiene su despacho el primer ministro, entonces es el gobierno del país. Y el primer ministro, que es la persona más poderosa del país, tiene su despacho justo detrás del balcón blanco este. Entonces, él tiene una vista de maravilla, sobre todo Tallinn, o Tallinn, como se dice en estonio. Y el primer ministro anterior, en hecho, dijo que él pues, siempre sabe qué pasa en la ciudad. Y dijo que él sabe que si hay más de 2 cruceros en el puerto, todo el mundo llega tarde al trabajo, porque hay tanto turismo en la ciudad que nadie puede ir muy rápidamente. Claro, entonces, y dime una cosa, ¿y el menú? La base del menú estonio es la patata. Se come mucha patata. El plato más típico, pues mucha influencia de Alemania, pero patata cocida, un poco de cerdo, alguna ensalada. Y durante la Navidad se come mucho el chucrut, como lo comen los alemanes. Ajá. También hay mucha salchicha, también morcilla, o la salchicha eso tenemos, que hace eso con tenemos. Sangre, que también es comida navideña típica. Esta es la iglesia del siglo XIII, originalmente católica, hoy en día luterana. Es la catedral luterana de Estonia. Lo que hace especial a la iglesia son los escudos de los nobles que están enterrados debajo del suelo de la iglesia. Y la colección de escudos es muy grande. La mayoría son del siglo XVII, XVIII y son fantásticos, pintados de colores diferentes. Entonces vamos a entrar, vamos a ver la colección de escudos que tiene la iglesia. Y sí, tienen más o menos 300 años los escudos. La mayoría están hechos en el taller de un carpintero local que se llamó Christian Ackermann. Sí. Y los escudos, se ve, algunos miden más de 2 metros y medio y todos tienen los símbolos del noble. Del noble, sí. Y también pues, se pone el nombre del noble, exactamente cuántos días vivió, también en muchos casos, todas sus fincas o todas sus haciendas. Los nombres, dos cabinas que fueron de 2 familias nobles que tal vez creyeron mejores que el resto o simplemente no quieren sentarse con el resto del mundo y tenían así sus cabinas privadas. Son la familia Manteuffel y la familia Patkul que podían gozar de la misa así. Hay otra teoría que dice que lo construyeron las cabinas en la época del peste y para no contagiarse ellos querían separarse del resto del mundo. Sí, sí, sí.
pero no, no se sabe con exactitud. Claro, el órgano es impresionante. Sí, es de Alemania, es del siglo XIX. ¿Y lo tocan? La de Kast. Sí, lo tocan y hay conciertos aquí como misas regulares. La congregación tiene más o menos 600 miembros. Y como está tan cerca al Parlamento, al gobierno, tiene muchos miembros importantes políticos. En algunos casos, mirando al escudo, se puede decir cómo se llamó la familia. En el escudo hay como una... ¿Un animal? Sí, un animal, una cabra han hecho. Ah. Y en ruso, cabra se llama Baran, y la familia se llamaba Baranov. Entonces su cabra, su símbolo era la cabra. Aquí, abajo, en el centro del escudo, hay una caldera. Sí, olla, sí. Sí, sí, y la familia se llamaba Pott, que es olla en alemán, sí. ¿Y estos son también? Sí. Sí, esos son tumbas de algunos nobles. Un escocés, él era un almirante en el ejército ruso, luchó para Catalina la Grande contra de los turcos, murió en Tallinn y como era luterano, le enterraron aquí en la iglesia. Johann von Krusenstern, él fue el primer circunnavigante del mundo ruso. Con dos barcos, en 3 años, navegó alrededor del mundo y fue un almirante tan famoso que pues, a él le hicieron un monumento. Sí, y se ve, por ejemplo, a dos lados de su escudo se ve gente con aspecto muy exótico, un indio, alguien de como si hubiera en Latinoamérica. Sí, entonces eso también indica que él fue un viajero. Esta es la parte de detrás de la iglesia ortodoxa, de la catedral ortodoxa, que se llama Catedral de Alejandro Nevsky. Todavía tiene una congregación ortodoxa grande y tienen misa 2 veces al día. Este empedrado es una cosa única, porque realmente es como que la época de las carretas, ¿no? Sí. Y hace 50 años me imagino que era todo así adoquinado. Claro, que, y mirá con quién sube y baja por acá. Aquí es todo de la época soviética. Claro. Y es aquí, pues, donde los daneses encontraron su bandera nacional oficial en 1219. Que aquí, por eso, las flores siempre son de los colores De la bandera de Dinamarca. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí, prácticamente cayó del cielo aquí la bandera de Dinamarca. Hubo una batalla entre los estonios y los daneses, casi ya perdieron, pero cayó del cielo una bandera roja con una cruz blanca. Y como daneses fueron cristianos, y como la cruz es el símbolo del cristianismo, los daneses eso tomaron como una señal del Señor. Entonces es aquí en Tallinn de donde viene la bandera de Dinamarca. Mira. Y más tarde copiaron la misma bandera a todos los países nórdicos. Con otros colores. Sí, entonces se puede decir que sí, todos los países nórdicos tienen su bandera que vienen de aquí, de Estonia. Ha sido la sede del poder en Estonia para los últimos 1000 años casi. Sí. Que antes del palacio este hubo aquí un castillo medieval y partes del castillo medieval todavía quedan detrás del palacio, al otro lado. Y enfrente del parlamento tenemos esa iglesia preciosa, la catedral de Alejandro Nevsky. Herencia. Sí, sí. Herencia rusa. Sí, herencia rusa. Construida en 1900, entonces no es muy antigua la iglesia, tiene un poco más de 100 años. Claro. Y sí, como he dicho, ya es una iglesia viva, activa, tiene meses... Con todos los lujos de Rusia. Eso. El oro. Es muy diferente de la iglesia luterana, mucha decoración, mucho oro, muchos colores, muchos íconos. Entonces, impresionante. Sí, muy bonito.
Además, en la época medieval, prácticamente se cerró la puerta entre la parte arriba y la parte baja de la ciudad para evitar pelea entre comerciantes y nobles. Claro. Entonces, si por la noche, a las 9, estabas al otro lado de la ciudad, no podías dormir en tu propia cama. Estamos en el futuro, 2418. Sí. Estonia va a celebrar su cumpleaños de 500 años. Hay el café más antiguo de Tallinn. Además, hay un taller donde pintan a mano figuritas de mazapán. Dice la leyenda que mazapán viene de Tallinn. Y hace 500 años ya los ciudadanos de Tallinn podían comer mazapán, que lo vendieron en la farmacia de Tallinn en esa época. ¿De almendra? Sí, de almendra y azúcar. Cuenta la leyenda que aquí en Tallinn inventaron la mazapán. Bueno. Y esto es el Museo de Historia de Estonia, pero originalmente fue el gran gremio y un comerciante no podía vender nada sin ser miembro de uno u otro gremio. Y eso fue como el gremio de los comerciantes más ricos. Se pone la fecha allá arriba, 1410, entonces es antiguo. Sí. ¿Cómo se llama este restaurante? El restaurante este, pues hay varios. Hay uno que es Kervider, que es un café en hecho. Pero aquí al lado hay un café que se llama, hay un restaurante que se llama Baltasar, que es un restaurante de ajo. Y todo sabe a ajo en este restaurante. Incluso tienen postres de ajo, tienen helado de ajo, por ejemplo. Tenemos la farmacia más antigua del mundo. Apoteque. Y sigue funcionando como farmacia. Ajá. Entonces, ya para más de 500 años, los ciudadanos de Tallinn han podido comprar medicina de la misma farmacia. De acá, desde Estonia, desde el Báltico, esto es como si fuera la frutilla, es como una frutilla dentro de lo que son los países nórdicos. Pues sí, ¿cómo puede decir nada? Sí, sí, o aperitivo, depende de qué lado uno empieza. Ok, muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. De nada. Y vamos a mostrar todo. Bueno, gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café.